Aquí amaneció todo nublado, lloviznando, con neblina, frío, todo junto. Aquí nada más falta nieve. Good morning. Good morning. Ah, ¿qué tú comes? ¿Eh? ¿Qué tú comes? Let me see. What is that? Gimme, gimme. ¿Miren lo que tenía en la boca, un plástico? Te digo a ti. No. Shake. Yes. Good boy. Aquí está súper oscuro porque tengo la ventana cerrada y no tengo la luz prendida. Nada más tengo un solo bombillo prendido, que es este. Nada más tengo uno solo. Ay, my God. Tengo que quitar todo eso de ahí. Miren, miren lo que este perro me hizo ayer. Me tumbó la cortina. Ahí la tengo. Que tengo que engancharla. Tengo que clavarle el ganchito allá y volverle a enganchar. Esos dos cositos que ustedes ven abajo, eso era de la gente que vivían aquí antes, que tenían las cortinas bajitas. So, ahí están los ganchos de las cortinas de antes. Pero yo lo dejé ahí porque como quiera, cuando yo pongo la cortina alta y la abro, eso no se ve. So, yeah. Aquí anda la casa de Moca, reguerosa, como siempre, tengo que limpiársela. El colchón lo tengo ahí porque ese perro, yo les digo a ustedes que ese perro le gusta dormir en el piso. Miren cómo está ahí acostado en el piso. Eso es lo que a él le gusta, está tirado en el piso. Poniendo mano, haciendo travesuras. No, you don't do that. This is not a toy. Here. This is a toy. Toma. Con eso que tú tienes que jugar. Miren, este es el café que voy a estar tomando hoy, porque el café es regular, el café normal de esa cafetera se acabó. Y yo tantos viajes que he dado al supermercado, a Target, a Walmart, y no compré café. Yo te digo a ti, es instantáneo, o sea, no necesita aquí hacerse en la cafetera. So, yo lo que hago después que lo tengo listo ya con el agua, le echo la leche. Miren, les enseño lo que el agua se calienta. Miren estos platanitos con limón. Yo te digo que aquí uno consigue de todo, miren. Pero vale la pena porque se parecen a lo que venden allá en mi país, en República Dominicana. Plus, tiene limón. El final. Bueno, ya esta agua terminó de hervirse y ya me voy a preparar mi café. ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video, bienvenidos a otro vlog. Aquí estoy yo tomándome mi cafecito instantáneo. Me tocó hoy porque, como les dije, el café regular se me acabó. So tuve que hacerme uno instantáneo. Como pueden ver, no tengo cortina allá atrás porque el señorito Mocas me la tumbó. Me la tumbó y lo quería guindar porque esa cortina se me hace tan difícil engancharla. Y más que miren, se le fue el ganchito con todo. Y esa pared es como tan mala tú para tú meterle un clavo. Estaba pensando que lo que voy a hacer es que voy a quitar esa cortina y las voy a meter las dos a la lavadora. Que como quiera ya casi les tocaba que la lavara. So, voy a aprovechar que ya una está en el piso para quitar la otra y meterla las dos en la lavadora. ¿Qué les cuento? Ayer yo no grabé, me puse a limpiar los baños, mi habitación, a limpiar los pisos y estaba pensando hoy hacerle una pequeña limpieza media profunda a las habitaciones de los niños. Sobre todo la de las niñas, porque estamos pensando cambiarle las camas y también necesitan un gavetero en esa habitación, pero urgente, urgente, urgentemente necesitan un gavetero. Anyways, déjenme dejar de hablar. Ay, Dios mío, tengo que ponerme a terminar. ¿Qué hora hay? Uy, tengo que ponerme a terminar de editar el video que tiene que subir antes que este. Y por cierto, se suponía que era hoy, pero ya yo voy por la mitad. So, creo que lo puedo terminar. Déjenme dejarlos, quería ya abrir el vlog de hoy para ver qué más podemos grabar durante el día. O si no mañana, o si no pasado, vamos a ver qué hacemos. Come in at night, let's spark a light and see where it leads. Just you and me. Y aquí me
metí las cortinas, ya le eché el jabón. Yo estoy usando estos pads. No sé cómo se dirán en español. Sobrecitos de jabón. I don't know. Déjenme les enseño. Hold on. Tengo ya un par de meses usando este tipo de jabón para lavar y de verdad que me ha encantado. Me ha encantado porque no hago reguero. Por ejemplo, miren, yo pongo la ropa y entonces cojo mi sobrecito y lo meto, lo pongo en la parte de abajo. No lo he hecho este porque ya yo le eché uno. Lo que me voy a estar comiendo hoy de desayuno / almuerzo. Ya son las 12 del día, yo no me había desayunado, so me voy a estar comiendo este puré de sweet potato de papas dulces con un huevo frito. Así que provechito. Y hoy todavía sigue lloviendo, señores. Wow. Lo bueno que no está tan frío. Aquí me estoy tomando un té. En lo que escucho las afirmaciones para empezar el día. Súper recomendado si ustedes quieren empezar el día con el pie derecho. Miren qué bonita la tacita. Miren, se me despegó esto. So, aquí saqué el glucón y la tengo conectada para ver si lo puedo pegar. A ver si se pega con eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a mí se me despegó otra cosita de madera y yo usé la glucón y se quedó pegada. Pues ya pegué el pedazo de madera que tenía esta vaina dañada y se pegó súper bien. Se pegó súper bien. Mientras ahí todavía tiene un poquito de glue. Yep, funcionó. Vamos a ponerla donde va. Miren, ahí que va la flecha. De ahí fue que se cayó y se rompió. Y ahí está. Miren, yo todavía no he podido poner las cortinas. Están lavadas y secas. Nada más hay que ponerle su palo y engancharlas allá arriba. Cuando venga Junior le voy a decir para que me ponga la vainita y el ganchito para poner las cortinas porque no me gusta, la verdad que no me gusta ver estas ventanas así peladas. Miren qué mucho sabe este perro, Dios mío. Y él sabe que Zachary está por llegar y está aquí velando la puerta. Son las 7 de la noche ya. Aquí ando que voy a buscar unas pizzas que ordené en Domino's porque esta que está aquí no cocinó hoy, so no hay nada de cena. Y ahora mismo, por ejemplo, Domino's pizzas, tú ordenas una pizza y pones que tú la vas a ir a buscar, que tú no necesitas que te la lleven a tu casa, te dan un cupón de $3. A mí no me hace ir a buscar la pizza porque está súper cerca de mi casa. Aquí están las pizzas. Aquí hay una que tiene mushroom, hongos con espinacas, piña con jamón y pepperoni.
Esta es mi favorita, la de piña con jamón. Buenísimo. Chicos, por aquí ya es domingo y hoy yo no he grabado nada literalmente porque no se ha hecho nada interesante. Hoy ha sido un domingo de, qué sé yo, como de estar en casa tranquilos, no joder mucho. Por aquí ya son las 5 de la tarde. Me voy a poner a pelar unas papas para hacer la cena más fácil del mundo. Un puré de papa con huevo frito. Voy a aprovechar antes que se ponga oscuro y voy a ir a Dollar Tree a buscar hisopos y jabón de lavar que me hace falta. Aquí tengo las papas ready para que hiervan y después de que hiervan las majamos y hacemos los huevos. Les estaba diciendo que yo no he hecho nada interesante el día de hoy, literalmente nada especial, like, como para grabarlo. Hoy ha sido un día relax, cogiéndolo suave, preparando todo para la semana que viene, que va a ser una semana súper intensa porque tenemos un viaje a Orlando. Y nada, chicos, déjenme dejarlos para ir ahora de un prontico a comprar lo que les dije que necesitaba, que sería jabón de lavar y Q-tips, ¿cómo que se dice? Hisopos. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Como les dije, vine ahora a... vine al Family Dollar. Iba a ir al Dollar Tree, pero vine al Family Dollar ya que estaba más cerca. Y vine a buscar mi jabón de lavar y ando buscando los Q-tips, los hisopos, que no lo encuentro. Miren, ellos tienen cosas para... Miren, ellos tienen útiles escolares también. Aquí hay de todo, miren. Productos para bebé. Flores para decorar. Servilletas, hay de todo. Para maquillaje y aquí tienen los hisopos. No sé si llevarme este o llevarme uno de los que están hacia abajo. Oigan, está frío, señores, está frío. Ya aquí las papas están listas para yo empezar a majarlas. Le voy a estar echando un poco de leche, por aquí un poco de queso rallado. Y también le voy a estar echando mantequilla, que no es mantequilla. ¿Me explico? Oh, no sé cómo decirle. Es como mantequilla que no es mantequilla. I can't believe it's not butter. The light one. Pero es riquísima, sabe a mantequilla literalmente. Anyway, chicos, déjenme dejarlos y ponerme a majar esta papa porque también tengo que hacerle el cabello a las niñas. Sí.
eso es lo que yo me voy a estar comiendo el día de hoy. Dios mío, qué rico. A mí me encanta el puré de papa con huevo frito. Bueno, hoy me le hice un jamoncito frito también. De verdad, lo que es puré de papa con huevo o arroz con huevo, mi favorito. Tengo a los niños ahí en las habitaciones que les dije que la tienen que arreglar, porque esas habitaciones parecen de locos. Bueno, yo incluso les dije que me iba a meter a las habitaciones de los niños a ordenarlas, a limpiarlas. Pero cuando yo entré para allá, que vi cómo estaba eso, yo dije, no, mi amor, no, yo no lo voy a hacer. Mañana cuando yo esté en la escuela, yo entro al cuarto y termino de arreglarle y limpiarle. Pero por lo menos hoy yo no voy para esos cuartos. No, no, bueno, sobre todo esperando que ellos terminen con las habitaciones, por lo menos las niñas, para que se metan al baño para yo lavarle el cabello. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I bet my life. You'll be dancing on the moon. Compass was wrong, and I'm still on my way. Closer to where I belong. I'm still rolling. Bueno, ya las princesas están listas para irse a Florida. ¿Qué Florida dormí? ¿Qué Florida? Ya vamos para Florida, pero eso es ya la semana que viene. No, tonight you're going to sleep. A dormir. Mouka. Mouka. Ahí está jodiendo. Anyway, chicos, miren, ya le hice las dos trenzas a las princesas para que mañana sea más fácil peinarlas para ir para la escuela. Allá viene la otra. ¿Estás ready para mañana? No. Chicos, y por aquí ya son las 9:30 de la noche. Ya los niños están cada quien en sus habitaciones, ready para irse a dormir, porque mañana es lunes. Como vieron, le hice dos trenzas a las niñas. Bueno, eso fue porque se lavaron el cabello y no quiero que amanezcan como dos leonas mañana. Yo ahora me voy a parar de aquí, me voy a poner cómoda, me voy a hacer un tecito bien caliente, me voy a sentar en el mueble a ver 90 Days Fiancé y a editar este video porque hay que subirlo mañana. Y nada, chicos, nos vemos en otro video. Bye.